Shashi Varnan Chaturbhujam Prasanna Vadana Dhyayete Sarva Vignu Pashantaye Yogena Chitasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaityakenam Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Avahu Purushakaram Shankasakrasidarinam Sahasrasirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Hari Om. Muy buenas, empezamos la clase de pie. Tadasana, Samastiti, pies juntos, talones juntos, brazos al lado del cuerpo. Mantenemos las caderas encima de los pies, buscamos notar la vibración de la espalda para poderla alargar. Llevamos los hombros también hacia atrás ligeramente. Recogemos el mentón en Yalandhara Bandha, suave, y cerramos los ojos. Observamos el ritmo de respiración natural, pranastana. Durante unas cuantas respiraciones, respiraciones por la nariz, suaves, notando el equilibrio en la planta de los pies, pero al mismo tiempo sintiendo la respiración natural. Muy bien. Hacemos 6 respiraciones Ujjayi, ¿vale? Si es posible, a un ritmo de 5-5. 5 segundos inhalando, 5 segundos exhalando. En la inhalación buscamos que el esternón se levante ligeramente. En la exhalación empezamos a vaciarnos desde el esternón. Y en el último tramo de la exhalación buscamos que el abdomen vaya hacia adentro para incentivar más el vaciado. Últimas 2 respiraciones. Última respiración. Desde el sitio, movimiento del codo. Me pongo de perfil, pero se puede seguir de frente. Inhalación, brazos suben lateralmente, se enlazan manos, palmas hacia arriba. Mentón recogido. Exhalando, los codos se doblan por detrás, dorso de las manos baja en plano, con las palmas mirando hacia arriba. Y ahora, inhalación, brazos estiran. Exhalación, brazos, deshacemos, se regresa abajo.
De nuevo, inhalación, brazos suben lateralmente. Enlazamos manos, palmas arriba, estiramiento desde la planta de los pies. Exhalación por detrás, uniendo los omóplatos y empujando con los codos hacia atrás, sacando el pecho. Inhalación hacia arriba. Exhalación, deshacemos. De nuevo, inhalación. Exhalación por detrás. Viendo que no se saque el culo, ¿vale? Las caderas tienen que estar hacia adentro y el cuerpo recto. Inhalación hacia arriba. Estirando codos completamente, exhalación se deshace. Las siguientes tres se van a hacer del tirón arriba. Inhalación arriba. Exhalación por detrás, manteniendo los dedos entrelazados. Y ahora dos seguidas. Inhalación, estiramos arriba. Exhalación por detrás. Última inhalación. Exhalación por detrás. Inhalación, brazos estiran. Exhalación, lentamente deshacemos lateralmente. Bien. Una variante de Uttanasana, ¿vale? Separamos los pies al ancho de las caderas. Podemos utilizar las rodillas para flexionarlas y que la bajada sea más sencilla. Entonces, del sitio. Con los brazos por delante. Palmas mirando hacia atrás. Inhalación, brazos suben por delante. Mentón recogido. Y ahora, en la exhalación, se hace un movimiento circular con los brazos. Las piernas se doblan. El tronco se inclina hacia abajo. Y los brazos, desde ese movimiento circular, buscamos llevarlo todo lo posible hacia el suelo. Inclinándonos hacia adelante. ¿Vale? Ahora. Inhalación, tronco sube, brazos bajan al lado del cuerpo, suben por delante. Miramos un poco hacia arriba. Exhalación, movimiento circular de los brazos, piernas se doblan. Buscamos hacer palanca desde los hombros. Inhalación. Miramos entre las manos, manos están mirándose. Exhalación. Se puede hacer con piernas rectas también. Inhalación. Exhalación. Si la espalda molesta un poco, se flexionan piernas para no cargar la espalda baja. Últimas dos. Inhalación. Extendiendo un poco la espalda, mirando entre las manos. Exhalación. Última inhalación. Exhalación. Buscamos que sean los hombros los que roten. Inhalar hacia arriba. Exhalación, brazos bajan por delante. Bien. Una pequeña secuencia desde el principio de la esterilla. Pies juntos. Entonces, desde aquí. Inhalación, brazos suben lateralmente. Se enlazan manos, palmas arriba. Exhalación, Hatha Uttanasana. Uttanasana hacia abajo. Ahora desde aquí, inhalando, se mira al frente.
Exhalando, nos metemos hacia adentro. Se pueden doblar las piernas al ancho de las caderas también. Inhalación, miro al frente. Exhalación, entro un poco utilizando las manos como soporte en el suelo. Tercera y última, inhalación. Estirando el cuello, exhalación hacia adentro. Desde abajo, inhalación, se sube. Enlazamos manos, palmas hacia arriba. Exhalación, deshacemos. Bien. Ahora a ver que tengáis espacio por detrás porque se va a dar una zancada cuando se llegue a Uttanasana, ¿vale? Va a ser una secuencia con respiración durante tres veces. Desde el ancho de las caderas, movimiento suave y controlado, con la respiración siempre. Inhalación, brazos suben, se enlazan manos, palmas arriba. Exhalación, Uttanasana. Pierna derecha atrás, se apoya la rodilla, inhalación sobre la rodilla, abrimos los brazos extendiendo, inhalación. Exhalación, se vuelve. Pierna izquierda, inhalación hacia atrás, tronco hacia atrás también. Brazo se abre, exhalación. Uttanasana. Inhalación hacia arriba. Mirando entre las manos hacia arriba. Exhalación. Deshacemos lateralmente. ¿Vale? De nuevo, inhalación, brazos suben. En Ujjayi, inhalación, exhalación. Exhalación, Uttanasana. Si no es posible con piernas, estira, se dobla. Pierna derecha atrás, se apoya rodilla, inhalar, exhalación, Uttanasana, se vuelve. Inhalación, rodilla izquierda, brazo en cruz, mirada hacia arriba, exhalación, Uttanasana. Inhalación hacia arriba. Miramos a los dorsos. Exhalación. Deshacemos. Última vez. Inhalación. Miramos hacia los dorsos para intensificar el estiramiento de la espalda. Exhalación, Uttanasana. Derecha atrás. Inhalar, brazo en cruz, hacia atrás. Exhalación, Uttanasana. Izquierda, inhalación. Exhalación, se vuelve. Ancho cadera para facilitarlo más todavía. Subida, inhalación. Exhalación, se deshace. Nos quedamos unos momentos, Samastiti, observando la respiración, cerramos los ojos, mentón recogido. Si vemos que la respiración se ha acelerado un poco, mantenemos una pausa de pie, manteniendo la columna recta. Bien, juntamos pies, nos vamos al suelo ahora. Inhalación, brazos suben lateralmente, se enlazan manos, palmas arriba. Exhalación, Uttanasana. Próxima exhalación, cuclillas. Desde cuclillas nos llenamos de aire. Exhalando, apoyamos las manos atrás.
Nos sentamos, nos vamos tumbando y con ayuda de los brazos lentamente, boca arriba, pies al ancho de las caderas. Si es posible, se juntan los pies. Dui Pada Pita, postura del pupitre. Desde el suelo, con los brazos adheridos y las manos también. Mentón se recoge. Inhalación, se suben caderas. Abriendo el esternón, dirección barbilla. Exhalación, vértebra a vértebra, se defiende. Inhalación, ascenso. Entonces se mantiene siempre recogido, se maximiza hacia abajo. Exhalación. Lentamente se baja. Si no es posible con piernas juntas porque no levantamos mucho, separamos al ancho de las caderas. Inhalación hacia arriba. Exhalación, descenso. Los brazos se mantienen al lado del cuerpo. De nuevo, inhalación, todo lo que se pueda subir. Exhalación. La última, inhalar hacia arriba, empujando con la planta de los pies sin que los brazos se arruguen. Exhalación lentamente. Descenso. Se estiran las piernas, se descansa un momento en Shavasana, giramos las palmas hacia arriba, cerramos los ojos, descansamos unos momentos. Muy bien, desde el sitio lentamente flexionamos las piernas apoyando la planta de los pies. Nos sujetamos las rodillas con las manos en una exhalación. Ahora, Apanasana en dinámico. Acordaos que cuando se hace en dinámico se trabaja siempre con la respiración. En la inhalación se alejan los muslos, en la exhalación se acercan. Entonces, desde el sitio, inhalando, los codos se estiran, los muslos se alejan. Exhalación, acercamos. Presionando los muslos al abdomen. Inhalación, alejamos. Exhalación, acercamos, presionamos todo lo que sea posible sin forzar. Inhalación. Exhalación. Vemos que la espalda baja, se mantenga en su sitio. Inhalación, codos se estiran, mentón recogido, exhalación hacia adentro. Últimas dos, inhalar, exhalar hacia adentro. Notar las presiones, lo que ocurre en la zona pélvica cuando las piernas se acercan. La última, inhalación, exhalación. Lentamente inhalando, se apoya en la planta de los pies. En la exhalación nos mantenemos. Y ahora lentamente nos vamos dando media vuelta. Nos ponemos de rodillas en gato, manos al ancho de los hombros, abrimos bien el espacio entre los dedos, que se haga, que notemos viendo entre las manos que hay buena separación entre cada dedo, rodillas al ancho de las caderas, empeines en el suelo. Entonces, del sitio en dinámico, inhalación, se mira al frente, espalda se hunde hacia abajo, extendiéndose. Y exhalando, llevamos la cadera hacia atrás. Si podemos, apoyamos los codos y la cabeza en el suelo. Si no, no se esfuerza. Inhalación, se vuelve al centro, mirando al frente. Buscando que la espalda entre. Exhalación, hacia atrás.
Inhalación, moviendo bien el cuello, sin forzarlo. Exhalación. Movimiento lento, controlado y suave. Inhalación. Exhalación. Inhalación, daos cuenta que las manos no se mueven del sitio, ni las rodillas, los apoyos se mantienen. Exhalación. La última, inhalar al frente. Exhalación hacia atrás. Nos mantenemos un momento. Si la cabeza no entra, del tirón, se utilizan las manos como soporte. Nos quedamos plegados. Varias respiraciones. Muy bien, y desde el sitio lentamente nos tomamos boca abajo para hacer Dhanurasana, la postura del arco. Desde el sitio llevamos los brazos hacia atrás, flexionamos las piernas y en una exhalación nos sujetamos un tobillo, nos sujetamos el otro. Flexionamos los tobillos también para que la planta del pie enfoque al techo. Se apoya la frente. Hacemos 6 subidas, inhalando y exhalando, descendiendo. Hay que subir poco, ¿vale? No hay que pasarse y tratar de subir mucho. Es un movimiento más del esternón y de los hombros que de otra cosa. Entonces, desde el sitio, nos vaciamos completamente. Y ahora, inhalación, tronco sube, mirada al frente, los hombros tiran hacia atrás. Exhalación hacia abajo. Inhalación, tiramos hacia arriba, las tibias empujan hacia atrás para que los brazos se estiren. Exhalación, descenso. Inhalar hacia arriba. Si es posible, levanta los muslos, si tienes capacidad. Exhalación. Descenso. Inhalación hacia arriba, hombros se abren, brazos rectos, mirada al frente. Exhalación. De nuevo, inhalación arriba. Tirar del esternón, que se abra todo lo posible, los hombros también. Exhalación. Inhalar arriba, tirar de la planta de los pies si tienes capacidad hacia el techo, exhalar. Y la última, inhalación. Exhalación. Soltamos lentamente apoyando las manos, los pies, nos impulsamos hacia atrás con las rodillas en el suelo. Y ahora desde ahí nos vamos tumbando dando media vuelta. Nos tomamos boca arriba de nuevo. Mantenemos la planta de los pies en la esterilla, en el suelo, al ancho de las caderas. Este sería un descanso activo, sin necesidad de estirar las piernas. Al tener los pies apoyados, descansamos la parte baja de la espalda. Nos quedamos aquí unas cuantas respiraciones. Muy bien, desde aquí lentamente nos damos media vuelta, nos vamos sentando. Paschimottanasana, estiramos las piernas por delante. Desde Dandasana, la postura del bastón, manos a los lados de las caderas, se abre el esternón.
Seis veces en dinámico, desde el bastón, Dandasana. Inhalación, brazos suben lateralmente, se enlazan manos, palmas arriba. Exhalación, nos extendemos hacia arriba, hacia adelante y hacia abajo. Inhalación, se sube, mentón recogido. Exhalación, hacia adelante, hacia arriba y finalmente hacia abajo. Inhalar arriba, si hay dificultad, se flexionan las piernas apoyando los talones. Exhalación. Inhalación arriba, lento, suave. Notando la espalda. Exhalación. Última, inhalación arriba. Exhalación hacia abajo. Soltamos las manos, nos sujetamos los pies. Si no llegan a los pies, sujeta los tobillos o pon las manos en el suelo. Relaja el cuello, relaja el tronco. Varias respiraciones aquí. Si es posible, alargando la exhalación. Última respiración. Bien, desde el sitio enlazamos manos, inhalación hacia arriba. Exhalando, Dandasana. Desde Dandasana nos volvemos a tumbar. Lentamente boca arriba, mantenemos la planta de los pies en la esterilla, al ancho de las caderas. Nos mantenemos aquí. Última respiración. Y ahora hacemos una pequeña secuencia de brazos, más para crear conciencia que para otra cosa realmente. Es un movimiento simple de brazos. El ejercicio realmente, como siempre, está en coordinar la respiración y el movimiento. A mayor simpleza del movimiento, o aparente simpleza del movimiento, más atención tenemos que poner al gesto respiratorio para que cuadre exactamente. Una coordinación absoluta de movimiento y respiración. Entonces, manteniendo los pies en el suelo, los brazos se mantienen, se les da la vuelta a las manos y se pegan la palma de las manos a la esterilla, al ancho de las caderas los pies. Mentón recogido, nuca estirada. Entonces, ahora desde el sitio. Inhalación, brazos suben hacia arriba, a la vertical. Exhalación, brazo derecho va hacia atrás. Y notamos cómo se estira todo el lateral de la columna. Ahora, desde atrás. Inhalación, brazo derecho sube. Exhalación, brazo izquierdo se estira hacia atrás. Inhalación, brazo izquierdo sube. Exhalación, los dos bajan al lado del cuerpo. Y ahora el tema sería si es posible hacerlo con los ojos cerrados, coordinando respiración y movimiento. Inhalación, brazo vertical. Prestar mucha atención. Exhalación, brazo derecho atrás.
Inhalación, brazo derecho arriba. Exhalación, brazo izquierdo atrás. Inhalación, brazo izquierdo sube. Exhalación, los dos brazos bajan al lado del cuerpo. Tenemos que hacer que la mente, a través de la atención, de la herramienta que tiene de atención, sea capaz de prestar atención a la respiración y al movimiento corporal. Si eso se logra, se está empezando realmente a hacer yoga. Desde el sitio, última vez, inhalación vertical. Exhalación, brazo derecho atrás. Inhalación, vuelve. Exhalando, izquierdo. Inhalación, arriba. Exhalación, brazos bajos. Bien, nos quedamos abajo. Nos mantenemos unas cuantas respiraciones. Estiramos las piernas. Le damos la vuelta a las manos, palmas hacia arriba. Relajamos los pies. Cerramos los ojos, respiración natural, últimas respiraciones en Savasana. Lentamente flexionamos piernas, nos damos media vuelta, posición fetal, nos vamos incorporando. Nos sentamos para hacer pranayama en la posición que escojáis. Bien, se va a hacer 12 vueltas de anuloma pranayama. Se inhalaba en ujjayi, se exhalaba por fosas alternas. Primero la izquierda, luego la derecha. Utilizamos la mano izquierda para contar las vueltas, la derecha en Rigi Mudra,
índice y corazón se flexionan, queda el anular, el meñique y el pulgar. Se mantiene la columna erguida, hombros hacia atrás, mentón recogido. Unas cuantas respiraciones normales. Y una última respiración profunda. Exhalación completa. Y ahora, inhalar 5, Ujjayi. Exhalar 8, fosa izquierda. Inhalación, 5 segundos, Ujjayi. Exhalar 8, derecha. Inhalar Ujjayi, 5 segundos. Exhalar izquierda. Inhalar Ujjayi. Exhalar derecha. Tercera vuelta, inhalación. Exhalación, fosa izquierda. Inhalar. Exhalar izquierda. Cuarta vuelta, inhalación. Exhalar izquierda. Inhalar Ujjayi. Exhalar izquierda. Quinta vuelta, inhalar. Exhalar izquierda lentamente. Inhalación. Pequeña pausa cuando la mano sube. Exhalación derecha. Inhalar, sexta vuelta.
Exhalación izquierda. Inhalar. Exhalar derecha. Séptimo ciclo, inhalación. Exhalación, fosa izquierda. Inhalar, dos fosas Ujjayi. Exhalación derecha. Octavo ciclo, inhalar. Exhalar izquierda. Inhalación Ujjayi. Exhalar derecha. Noveno ciclo, inhalar. Pausa, exhalación izquierda. Inhalar Ujjayi. Pulmones llenos, mano entra, exhalar derecha. Décimo ciclo, inhalar. Exhalar izquierda. Ujjayi. Exhalar derecha. Últimas dos vueltas, inhalación. Pausa. Exhalar izquierda. Exhalación derecha. Última vuelta, inhalación.
Exhalación izquierda. Inhalar. Exhalar derecha. Hacemos 2 minutos de pratyahara, cierre de sentidos, pulgares, oídos, índices, corazones, párpados, anulares a la comisura de la nariz, al borde de la nariz, meñiques a la comisura de los labios. 2 minutos de mantenimiento, prestamos atención a la respiración natural. Muy bien, lentamente bajamos las manos, las dejamos en el regazo. 2 minutos, dharana, concentración. Nos concentramos en el corazón, en el centro del esternón, que sería también pranastana. No observando el ritmo natural de respiración, sino observando la sensación del corazón en el centro del esternón, como si en vez de un poquito hacia la izquierda lo tuviéramos en el centro justo. Ese punto focal se llama Hridayaya, que es el corazón en sánscrito. Punto focal de concentración. El mentón se recoge y nos concentramos en el punto focal, el corazón. Cada vez que la mente se distraiga, la regresamos al corazón.
Vamos de nuevo generando tensión al cuerpo. Juntamos las manos por delante a la altura del corazón, Hidrayaya, como punto focal de concentración. Agradecemos la práctica que hemos hecho. Agradecemos el esfuerzo que supone desenrollar la esterilla y ponerse encima de ella a practicar. Y agradecemos también a los maestros por ser los responsables de, al final, de nuestra práctica también. Levantamos la mirada, abrimos los ojos. Muchas gracias, espero que os haya gustado la clase. Nos vemos pronto en la charla. Namaskar.